con la presencia de René Juárez Cisneros, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional y del coordinador de campaña de José Antonio Meade, Miguel Ángel Osorio Chong, reafirmaron el respaldo político al candidato al Senado Raúl Bolaños Cacho, quien ofreció un mitin este fin de semana en la monumental Plaza de Santa María el Tule. Vamos a ganar el 1 de julio, porque tenemos la razón, porque tenemos el mejor partido, porque tenemos a las y los mejores candidatos, porque Raúl y Sofía van a estar en el Senado para poder ayudar a su gente, para poder servirle a Oaxaca, para acompañar a Alejandro, para hacer mancuerna con Pepe Meade y poder avanzar y construir los sueños que tenemos en el sur sureste. René Juárez Cisneros, en su visita a Oaxaca, quien acompañó a la militancia priista, mostró su convicción de que Raúl Bolaños Cacho será el próximo senador de la República. En esta localidad llena de historia y tradición, la fuerza y unidad del PRI se hizo presente con el latir de miles de corazones que, junto al coordinador de candidatos del Revolucionario Institucional, Miguel Ángel Osorio Chong, Raúl Bolaños Cacho y Juárez Cisneros, comprobaron que el PRI es el partido más importante de México. ¡Cómo grita Oaxaca este sábado! ¡Cómo gritan los jóvenes! Hoy, amigas y amigos, México está de fiesta. Hoy, una vez más, nuestra selección nos enseñó que cuando jugamos en equipo, todo es posible. Y hoy Oaxaca también está de fiesta. Hoy recibimos el respaldo de nuestro dirigente nacional y de nuestro coordinador de las campañas al Senado en Oaxaca. Y permítanme hacer un profundo reconocimiento que me nace del corazón. Señor presidente, sé que por sus venas corre sangre guerrerense, pero también he sido testigo de la pasión y compromiso con la que le ha respondido al pueblo oaxaqueño. Hoy, señor presidente, su corazón es oaxaqueño y está usted en el corazón de todos los oaxaqueños. ¡Bienvenido a Oaxaca! Acompañado de candidatos a diputados federales, locales y presidencias municipales, Raúl Bolaños Cacho destacó la fortaleza y lealtad de una nueva generación que está devolviendo la dignidad a la política en toda la nación. El candidato al Senado aseguró que hoy están más preparados para cambiar la historia y con ello dirigir el rumbo de Oaxaca para construir un nuevo destino para la nación. Que aquí estamos los que nos sentimos profundamente orgullosos de ser parte de ese equipo que hoy encabeza el hombre más preparado para llevar las riendas de este país, que se llama José Antonio Meade. Y vamos a gritar fuerte: ¡Pepe Presidente! ¡Pepe Presidente! ¡Pepe Presidente! ¡Pepe Presidente! Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.